Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos de nuevo a Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer. Estamos en vivo, ustedes pueden llamarnos al 2511-1515 15 para sus preguntas y comentarios. Nuestro tema de hoy, como todos los mayos, primero de mayo, nuestro tema de hoy es analizar el primero de mayo evangélico que le hemos caracterizado en esta ocasión. En primer lugar, quiero... Este, explicar, eh, bueno, más bien rendir la, la, las excusas de la diputada Patricia Mora, el de diputado Otón Solís, que por razones ajenas a su voluntad, más bien por razones de trabajo, porque el plenario legislativo no ha concluido, entonces no pudieron eh, participar esta noche. Pero el tema va a continuar y con dos personas que lo pueden asumir muy bien. Este, Gina Sibaja, analista política que nos ha acompañado en varias ocasiones, Antonio Trejos, que es asesor de la diputada Patricia Mora. Muchas gracias, Patricia y Antonio, Gina. por permitir sí. eh, <laughs> Gina y Antonio, por permitirnos hacer el programa, no suspenderlo y seguir con, con, con estos temas tan álgidos y tan importantes en estos días. 25, 11, 15, 15. Recuerden. Los primeros de mayo en la Asamblea Legislativa son como eventos políticos, mediáticos también, pero en realidad deberían ser. Eventos muy importantes en términos de las necesidades que tiene el país. No siempre ocurre, uh -huh. pero por ahí va. Hay un juego de intereses entre fuerzas políticas para conquistar el directorio legislativo. El tema es para qué lo quieren, ¿verdad? Puede ser que ocurra lo esperado, como puede ser que ocurra totalmente lo inesperado. Pero bueno, ha habido primeros de mayo que siempre le ponen como algún adjetivo, ¿verdad? Un mayo sí. negro hace muchos años. Pero yo le he puesto un adjetivo también, evangélico. <laughs> Así que eh, Gina y Antonio tienen la palabra. Bueno. 25-11-15-15 para sus preguntas. Bueno, Marta, muchas gracias primero que nada y gracias a Antonio también por compartir eh, un ratito sobre estos temas que siempre son interesantes y que la audiencia siempre está pendiente de qué podemos decir más de lo que se ha dicho o algo más novedoso, ¿verdad? Yo creo que el adjetivo que le pones está muy bien y me parece que yo más que ver la coyuntura, he tratado como de mirar un poco más allá de la coyuntura misma y decir, bueno, ¿cómo es que llegan? Eh, llega un diputado evangélico a la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Habría que tener en cuenta, primero, estamos en el año electoral, ¿verdad? Eh, segundo, habían acuerdos ya preestablecidos desde el año pasado, eh, donde se habían acordado ciertos apoyos y ciertas eh, alianzas, digámoslo así, que se mantienen. No es que son nuevas, es que se mantienen y se y se pactaron cosas que se están que se hicieron realidad este primero de mayo. Y tercero. Hay en este momento una asamblea legislativa muy fragmentada que hace que un voto signifique muchísimo, ¿verdad? Y que pese mucho. Y que además pone en evidencia el, el movimiento conservador que ha tenido la Asamblea Legislativa desde que fue electa esta Asamblea Legislativa. Entonces, esto lo que hace es reforzar lo que ya existía. ¿verdad? Entonces, la discusión que yo me planteo cuando veo estas cosas es cómo es posible que en un país como el nuestro se permita. Eh, diputados evangélicos, cuando en realidad la constitución se establece que no se puede hacer propaganda política aludiendo a cuestiones religiosas. Yo voy a montarme justo sobre eso. Entonces, digamos y que... Es, sí. Y es que la gran preocupación nuestra no es que sea evangélico este primero de mayo, es que sea medieval. Pues evangélico podrán ser... y 57 acuerdo, diputados, 1, 15, no importa. El problema es que han utilizado desde hace varios años, esto no es nuevo, no es un suceso sorprendente realmente, sino es una cosa que se ha ido acumulando en las últimas legislaturas y que han conducido a una forma de hacer política medieval. Eh, y medieval en todo el sentido de la palabra, ha sido oscura. Este primero de mayo se negoció otras bambalinas eh, en largos recesos, hasta se tuvo que extender el primero de mayo al 2 de mayo. Uh -huh. pues no fue posible hacer un, un pacto a público y abierto de qué es lo que se está dialogando. Eh, okay. Fue un primero de mayo presagiado, ya era la candidatura de don Gonzalo Ramírez, eh, diputado del, del partido de Renovación costarricense pues venía cocinando no desde hace meses, sino desde hace años. Eh, los partidos evangélicos han tenido una alianza constante, sea con la Unidad Social Cristiana, con Liberación, por lo menos en los últimos 10 años. Eh, fueron votos vitales para la agenda del, del TLC y las, las leyes de implementación. Y eh, han sido apoyos vitales para el partido de gobierno, eh, salvo este, en este gobierno, pero pues, a, para los partidos de gobierno en los últimos 10 años han sido fundamentales. Y estos votos ultraconservadores pues, han, han subido no tanto en número, pero sí en poder. Uh -huh. Y eso es tal vez lo más extraño, que solo es posible explicar desde una óptica de que esto es política medieval. Que aquí parece ¿Hubo? que son las minorías, unas minorías, las que están ejerciendo todo el poder sobre las grandes mayorías. ¿Hubo sorpresa? ¿O no hubo sorpresa en el resultado de la elección del, del presidente evangélico? Bueno, yo, como lo que dije hace un rato, pero tal vez Antonio tiene más información porque estuvo ahí. Yo justamente no estuve el primero de mayo eh, viendo el tej y maneje de todas estas. Eh, Acuerdos que se hicieron tras puertas cerradas, según lo que dice Antonio, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo que hace un año en el que sí estuve presente en esa negociación y demás, recuerdo perfectamente que se negociaron, digamos, que en esta le tocaba a Liberación Nacional el año pasado y que en la siguiente le iba a tocar a uno de los otros partidos políticos que participaron en la alianza. Entonces era de esperar que en este sentido se pusiera alguien que estuviera a tono con las agendas que tienen, si es que podemos hablar de alguna agenda ¿verdad? Eh, específica. Yo lo que creo más bien es que es un tono que se le va a dar, que es un tono ultraconservador. Porque iba a haber un pacto, o el pacto era que quedara algún minoritario, pasa es que las, las cosas cambiaron, se dijo, ninguno que fuera candidato a la presidencia, y eso generó entre ellos algunos conflictos y, y divergencias. Bueno, de hecho que Antonio Álvarez eh, dijo el año pasado, que asumía, porque recuerde, recordemos que el año pasado fueron las mujeres que se aliaron desde la mayoría de las fracciones para que se buscara promover candidaturas de mujeres. ¿verdad? Y esto al final no cuajó, pero se pidió que no fuera un trampolín político. Y Antonio Álvarez me acuerdo perfectamente que dijo: Este es el último puesto que ocupo, no voy a aspirar a la presidencia, ni mucho menos, y finalmente, bueno, tenemos los resultados que tenemos. Entonces, este tipo de acuerdos y demás creo que se hacen por una coyuntura específica y esto también responde a un cálculo político electoral clarísimo. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos. Bien, continuamos aquí conversando sobre el, primer, el primero de mayo legislativo. Seguimos conversando aquí fuera y está muy bien, muy interesante la, la conversación. No, me, me refería a si había sorpresa, quizá en medio de esas... Negociaciones que hay, tal vez lo sorpresivo es que casi logra eh, los votos suficientes Otón Solís y no el bloque que, que, venía, que venía negociándose, ¿verdad? Creo que la mayor característica de este tipo de políticos, de, llamémoslo los políticos pastores, porque realmente uh -huh. esos son, eh, es el alto grado de polarización que generan. Uh -huh. La candidatura de Otón Solís eh, y los reclamos ante por qué Otón Solís no, no quedó electo se centraron no en él, sino en, en el opositor. Uh -huh. Es decir, las réplicas a quienes dieron o no dieron el apoyo a Otón Solís era, es que ustedes eh, no se opusieron lo suficiente a Gonzalo Ramírez. Uh -huh. La candidatura de Otón fue el reflejo de esa polarización como la que se dio durante el, la, el TLC, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. que no fue un voto Otón, fue en gran medida también un voto contra Oscar Arias, un voto contra el TLC uh -huh. y aquí un voto contra esta radicalización. Eh, cristiana, bien en otro país podría ser islámica, sí. en nuestro país cristiana, de la Asamblea Legislativa. De Don Carlos Valverde de Zapote dice, ¿cómo nombran a un diputado como presidente de la Asamblea a pesar de ser acusado legalmente de estafa, entre otros cargos? ¿Existe algún artículo legal que regule quién preside la Asamblea? justamente no lo hay yo viendo lo que había pasado desde la barrera digámoslo así eh, me puse a investigar de qué era lo que decía eh, qué dice eh, porque recuerdo el cuestionamiento que se le hizo en su momento a Melvin Jiménez cuando fue ministro de la Presidencia de que era un obispo luterano y que finalmente la Sala Constitucional dice que puede ser ministro de la Presidencia eh, porque no porque se asume que pertenece al Estado seglar, y porque no es católico, digamos. Entonces, eso quiere decir que todos los otros eh, diputados o todas las otras figuras pueden estar ahí, aunque porque no se ha demostrado lo contrario. Lo que dice eh, esta persona que llama, que por cómo es posible que pueda estar ahí, es porque estos diputados pastores tienen la misma, están en igualdad de condiciones que los demás fueron electos popularmente. Es permitido en este país que se participe con credo religioso por decirlo de alguna manera, y eh, que esta polarización que habla Antonio, que, que lo permiten, eh, es una estrategia en política muy usada. Divide y vencerás. Y vean que al día siguiente, después del de 2 de mayo que se seguía en la disputa de quién era, iba a asumir la vicepresidencia, la vicepresidencia. De, la, de la Asamblea Legislativa. Eh, la mayoría de los medios lo que reportan es los tres diputados del Frente Amplio que no permitieron que Otón Solís ganara. ¿verdad? En realidad, esa no es la discusión, creo yo, porque estos diputados. O la tuvieron... intransigencia de Otón Solís, dicen otros. Bueno, estamos de acuerdo, y que el voto, como dice Antonio, el voto a, hacia Otón Solís era para que no quedara un poco al estilo Francia, no que se vota por Macron para que no quede el Frente Nacional sí, es una que, una que era forma de no decir exactamente qué es lo que. 25, 11, 15, 15 sí. para sus preguntas, sí. Eh, para puntearle al, al, al señor Mirandas, si no me equivoco es su nombre. Valverde. Valverde. Carlos Valverde. Carlos sí. Valverde. Eh, don Gonzalo Ramírez estuvo dos meses en prisión en el año 2001 eh, por los delitos de asociación, acusado de delitos de asociación ilícita, falsificación de firma, fraude de simulación y falsificación de otros documentos públicos. Eh, incluso fue eso en el, dos, en el año 2001, prisión preventiva. El caso terminó en una conciliación. Y también fue suspendido al menos en tres ocasiones eh, en su licencia de notario, como notario público. Eh, por lo que el Colegio de Abogados y Abogadas consideró era un mal ejercicio de su profesión. Eh, eso creo que es importante puntualizarlo para no... Para claro, que pero no en, él en puede exacto. ser diputado puede. porque no tuvo ninguna sentencia. En, en firme. En firme, sí, sí. porque además llegó a conciliación y por eso es que logró ser diputado eh, sin ningún problema. Pero incluso han habido casos. Eh, no es la primera persona que llega a la presidencia de la Asamblea Legislativa en la historia reciente que haya tenido atestados... Eh, en prisión, don Víctor Emilio Granados, uh -huh. eh, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa por el partido PASE, partido también con, con cierta color. Mucha afinidad. Con Cristian. mucha afinidad eh, ultraconservadora, uh -huh. al igual que el partido de don Gonzalo Ramírez, eh, también había estado en prisión. No existe ninguna prohibición eh, para que una persona, incluso condenada, después de, de varios años eh, o sea, su hoja, ajá, de su hoja de delincuencia limpio. Ajá. Aspire a un, ya sea un puesto de elección popular o incluso dentro del puesto de elección popular a dirigir el, el primer poder de la República. Uh -huh. Y bueno, esto era ampliamente conocido, es decir, esto ocurrió en el 2001, era ampliamente conocido, ampliamente conocido por todos, incluso anto, don Antonio Alvarez de Santi presentó a don Gonzalo Ramírez como su mano derecha. Sí. Y fue su mano derecha, él fue subsecretario cuando don Antonio fue presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, esto no es ninguna sorpresa, creo yo. Bueno, y además, Vienen no, a es, ninguna, no es ninguna a sorpresa que haya complicidad entre Liberación Nacional, por ejemplo, la misma Unidad Social Cristiana y esta, estas posturas ultraconservadoras. ¿verdad? No hay ninguna sorpresa. Cuando vimos los debates que se realizaron en la Convención de Liberación Nacional, los escuchamos a todos eh, hablar. O por lo menos no decir nada respecto a posturas hiperconservadoras respecto a diferentes temas. Entonces, yo no veo ninguna sorpresa, digamos, la verdad, no, no, no me sorprende. Lo que sí es que me indigna saber que un sistema democrático que se precia de ser inclusivo y demás pueda pasar esto. Eso, digamos, mi, mi gran cuestionamiento y decir, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Es posible que la sala constitucional declare inconstitucional la elección de diputados? Eh, pastores. No lo creo. No, no. <laughs> bueno, Dice, sabemos que. que Dice don Manuel Chacón de Esparza: Don Gonzalo representa un sector de la población, ya que somos una sociedad diversa. Así es. Efectivamente, pero ¿cuál es el problema, si es que hay un problema, sí. de, de que un, un, un diputado evangélico asuma la presidencia del directorio legislativo? Yo diría que el problema es ver la política como corporaciones, lo que algunos autores llaman la corporativización de la política. Es decir, uh -huh. ya un diputado electo. En estos días no viene a representar a la ciudadanía de Costa Rica, viene a representar o a su municipalidad, y entonces tenemos este montón de regidores y alcaldes, diputados ah. que su único interés es un cantón en particular, tenemos diputados, eh, personas que aspiran a ser diputados desde el movimiento de los transportistas, uh -huh. sin éxito, uh -huh. desde los animalistas, solo para representar a los animalistas y a nadie más. En, en este caso en particular tenemos unos cuantos diputados que vienen a representar a sus iglesias evangélicas, de las que usualmente son pastores. Sí. Eh, y hacen política de la mano de hacer religión, llegan a la asamblea y no les interesa nada más y nada menos que, sus, que su rebaño de, de ovejas. Es mm -hmm. decir, hacen política para su corporación, no les interesa el resto. Y ese es un gran problema, porque es ver la política como si fueran islas, no como si fuéramos un país. 25, es 11, problema. 15, 15, claro. para sus preguntas. Claro. Sí. No, y que además... Están legislando para toda una población, que es una población justamente diversa. ¿verdad? Entonces, eh, no necesariamente están en función de una representación nacional, sino en una representación eh, y en función de principios que no tienen que ver con una constitución, sino que son principios más bien morales, religiosos, que es ahí donde yo entro en gran tensión. Yo estoy de acuerdo con don Manuel, que dice que él representa una parte de la población. El problema es que fue electo por una parte de la población pero representa a toda la población costarricense. Y ahí es donde yo entro en gran contradicción y conflicto porque me digo, esto no está bien. ¿Y cómo es posible que hayan tantos eh, portones cerrados para la participación político-electoral de sectores religiosos, pero para estos no? Es, es ahí donde yo me interrogo qué se podría hacer, porque una vez la sala constitucional dijo que no era posible, que era inconstitucional la reelección cambió la conformación de la sala constitucional y luego se dijo que sí, era posible, ¿verdad? Entonces yo soñaba tal vez de pensar que la configuración de la sala constitucional en algún momento cambie de tal manera que se prohíba la participación de este tipo de personas, no porque profesen una religión determinada, sino porque tienen un doble poder. O sea, un, un poder que se lo da la, la voluntad popular a través del voto, pero también tienen el poder de sus iglesias y de sus seguidores. Que pero es una, eso una voluntad dogmática. popular que es, es mucho más pequeña Totalmente. en cantidad de votos con Totalmente. respecto a los otros partidos, y sin embargo adquieren un poder mucho mayor. Son eh, fracciones unipersonales. Exactamente, exactamente. Y masculinas, ¿verdad? También, digamos, unipersonales. Y una persona puede atrasar absolutamente todo el trabajo de la Asamblea Legislativa. De hecho, hicimos un estudio en, en la Asamblea Legislativa sobre qué tan propositivos han sido estos diputados, en particular don Gonzalo Ramírez, eh, frente a qué tanto se han opuesto al avance de la agenda legislativa. Uh -huh. Pues si agarramos, si tomamos algunos proyectos, un proyecto 16.887, un proyecto presentado hace más de 10 años por don José Merino y Annalena Chacón, actual vicepresidenta de la República, eh, para, sobre, sobre eh, la introducción de un capítulo de salud sexual y reproductiva ah. a la Ley General de Salud. Bueno, don Gonzalo le ha presentado al menos 81 mociones a ese proyecto. ¿Solamente eh, para atrasarlo? Solamente para atrasarlo. Muchas de las mociones son para cambiar una coma, un punto. Eh, dos proyectos de matrimonio igualitario también decenas aquí los tengo 85 mociones de fondo eh, la mayoría para cambiar disfrutarán por gozarán gozarán por eh, disfrutarán de nuevo pero sin tilde eh, y una serie de mociones que parece que no están proponiendo nada que lo que buscan es obstruir y eso sea por motivos religiosos o por motivos hasta de ateísmo eh, no tiene ningún ninguna cabida en una democracia bien Porque vamos a una nueva trabajo. pausa regresamos en un momento Volvemos con miradas políticas conversando sobre el primero de mayo evangélico. Pero um, está muy buena la conversación fuera de cámara, verdad. Además de, de este presidente también quedó el otro diputado, como en una segunda prosecretaría, me parece que es don Abelino y don Abelino. En su discurso del 3 o 4 de mayo mencionó, entre otras cosas, una que se, se oponen a la, a la aprobación del proyecto de la marihuana y que por eso le, va, le, le ha puesto 600 mociones, dice, para, para, para abrir un debate. Eso es. Pero además, eh, y esto aquí me va a permitir leer, dice: la fracción de Renovación Costarricense, que es la del mismo presidente, nunca se cansará de combatir cualquier iniciativa que vaya en contra de estos principios cristianos, ¿verdad? Hemos defendido y defenderemos la vida desde su misma concepción, le diremos no al aborto en cualquier presentación, continuaremos luchando para que no se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo y finalmente combatiremos toda iniciativa que, que promueva el consumo de drogas. Siempre trabajaremos para que en ninguna forma se saque a Dios de la constitución política, porque defender este tema significa enlazar la justicia divina con la justicia social. Dios debe estar primero en todo, él debe estar antes y debe estar después, debe estar en el centro y en todos los puntos donde alcance nuestra mirada. Así son las cosas. Así son claro. los dos representantes no, que están en, en, el el en la máxima está autoridad de la Asamblea Legislativa. La incomodidad que hay, que hayan quedado electos en el directorio legislativo es justamente esa, no es que van a cambiar su punto de vista ni su forma de hacer política. El problema que yo veo que es seriosísimo es que son representantes de la nación y en ese sentido deberían de legislar en favor de todas las poblaciones, incluidas las minorías, si es que se le quiere ver como minorías, ¿verdad? Porque hay proyectos como el que mencionaba Antonio hace un rato que no se refiere a las minorías, sino que se refiere a las mujeres que formamos la mitad eh, de esta sociedad. Entonces. Es ahí donde entra no solamente el riesgo y el peligro de que este tipo de personajes o de actores políticos empiecen a legislar con base en dogmas porque el decir que Dios esté presente en todo, quién en nombre, o sea, en nombre de Dios están tomando decisiones y quién decide qué es lo que Dios está queriendo. O sea, al final son hombres los que están decidiendo en nombre de Dios, ¿verdad? Y ellos se sienten ungidos para decidir esto así y es ahí donde eh, francamente, creo que la etiqueta de medieval queda mejor porque, obviamente, era, ya sabemos, tuvimos 15 siglos de historia de esta alianza entre la política y la vida religiosa, y sabemos que no dio buenos resultados. Y nosotros seguimos insistiendo en esto. ¿verdad? Y siempre los derechos humanos postergados. Así, es, así, así es. es, lamentablemente. Dice don Juan Diego Vázquez de San Ramón: en el país lo que hace falta es educación política, dado que a la gente le da uh -huh. igual ir a votar por así un representante es, de empresarios es. que por un representante de iglesias. No es posible que un diputado vaya y represente un solo sector de población, pero esto también pasa con partidos como el Libertario y Liberación Nacional, que representan a una serie de empresarios y no a toda la población. Y es cierto, uh -huh. digamos, los, dipu de los diputados evangélicos luchan por lo que ellos quieren. Uh -huh. El problema son las alianzas que establecen con esos otros partidos. ¿Qué de, fue lo que pasó ahí? Claro, uh -huh. de hecho, la alianza de don Gonzalo Ramírez con Liberación tiene vieja data. Uh -huh. eh, la esposa de don Gonzalo Ramírez es la vicealcaldesa de San José, vicealcaldesa que quedó electa por un movimiento de sectores de Liberación Nacional e iglesias evangélicas que llevaron a don Johnny Araya a la alcaldía de San José. Uh -huh. Bueno, pues don Johnny está volviendo ahora a Liberación y está tomando toda esa maquinaria, la que le dio la esposa de don Gonzalo Ramírez uh -huh. y sus iglesias evangélicas en San José, de vuelta a Liberación Nacional. Eh, don Gonzalo Ramírez es primo hermano del secretario general de Liberación Nacional. Eh, don Gonzalo Ramírez es la mano derecha de, Alba, de Don Antonio Álvarez de Santi, según palabras de Don Antonio. Uh -huh. eh, hace unas pocas semanas los movimientos evangélicos costarricenses hacían un acto en, en el Parque de la Paz con unas 40.000 personas para homenajear a Dios y a Don Antonio Álvarez de Santi. Esta es una alianza que se viene fortaleciendo semana tras semana uh -huh. y estamos viendo una radicalización de los sectores más pudientes económicamente, representados por partidos como Liberación Nacional, con los sectores más ultraconservadores, representados en este paso, caso por don Gonzalo Ramírez. Uh -huh. y, y eso es lo más preocupante, esas grandes alianzas. Sí, que en realidad los que perdemos en esto somos la mayoría de los costarricenses que optamos por una perspectiva más humanista, más de derechos humanos, más progresista, digámoslo de esa manera, que benefician a la, a la población en, en general. Lo que pasa es que a mí me... Me hace mucho ruido el que pasen estas cosas y que no se pueda hacer gran, eh, grandes transformaciones. Creo que el sistema en general, así como está el sistema de partidos políticos y el sistema electoral que elegimos por listas cerradas de un partido político que propone un grupo de gente, creo que eso está dando síntomas de agotamiento absoluto. Porque vean que. El ponerle 600 mociones a un proyecto porque no estoy de acuerdo, porque creo que eso es lo que Dios debería de decidir, ¿verdad? Porque además se arrojan el derecho de pensar cómo legislaría Dios, ¿verdad? Que eso es una locura, pero así es, eh, según lo que acabas de leer. Eh, eso no es ningún diálogo, eso no es ninguna negociación, eso es simplemente obstrucción a la toma de decisiones que perjudica a un sector importante de la población que se supone que ellos representan por mandato popular. Entonces, estamos en, una, en un impasse en este momento y los que tendrían que hacer reformas electorales y demás son los mismos diputados verdad que obviamente no va a salir de ellos esta iniciativa entonces yo sí creo como dice Victoria Sachs a quien saludo Estado Laico ya dice ella bueno esto también requiere de una participación muy activa de la ciudadanía exigiendo una serie de prerrogativas respecto a la representatividad respecto a el Estado Laico a la hora de tomar decisiones respecto a la calidad de las agendas de los actores políticos que llegan eh, por voluntad popular, ¿verdad? porque debería de haber una exigencia y un seguimiento muy de cerca de estos actores. ¿verdad? Y realmente no lo hay, cada uno está en lo suyo y, y Dios en lo demás. <laughs> <Y> estamos, <laughs> está, estamos previendo que en las próximas elecciones un gran caudal aparentemente de voto evangélico posiblemente hacia liberación nacional, ¿verdad? Lo, probablemente. probablemente. Bueno, habría que ver, habría que ver cómo, cómo Como es dijo Solís a... que Álvarez de Santi está usando el cristianismo para traer votos. Puede ser. Y puede ser. Pasó pero... con, con, con el alcalde de San José. Uh -huh. Bueno, pero le es distinto. Le resultó, resultó para la alcaldía de San José. verdad no le resultó para la presidencia de la República. Creo que hay lo peor de esto... Ya vamos cerrando, así que 30 segundos acá... Aquí. La gran paradoja de esto es que este tipo de movidas medievales, de, de política medieval, desilusiona a la población, a la ciudadanía en general. Entonces va a venir el, el próximo primer domingo de febrero, el día de las elecciones nacionales, y gran parte de la ciudadanía va a estar tan desilusionada que no va a querer participar. ¿Y quiénes iban a participar? Los que, los, los que navegan en el sistema de esa manera. Los que navegan en el sistema de las iglesias evangélicas que tienen un Exacto. voto duro y de los votos eh, que mueve Liberación en sus buses o en sus chorreos, como citando a don, don José María Figueres, en sus chorreos de votos, esos votos se iban a tener los de febrero. Y la ciudadanía, las que, la que está preocupada por todo el país, no por los intereses de, de su sector privado, de su Ajá. corporación, esa se va a quedar en casa. Y si no sale a votar, don Gonzalo Ramírez. ¿O alguien como él eventualmente va a resultar presidente de Costa Rica? Un movimiento creciente, sí. conservador, de derecha, antiderechos humanos, pero esperemos que la población piense más en, en por quiénes va a votar. Y les agradezco a ustedes la presencia esta noche en Miradas Políticas y esperemos que en otra ocasión podamos continuar con sí, estos temas. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, gracias.